Diputado, ¿adivina usted algún tipo de asimetrías en el texto de ley? Fundamentalmente cuando los actores que intervienen en esta normativa tienen distinto grado de poder o de posición frente a lo que es el hecho comercial o a la libre competencia. La posición dominante de 5 empresas que se han apoderado del comercio minorista en la Argentina son las que presionan para que esta ley tenga las trabas que tiene para poder ser tratada en el recinto. Celebro que hoy hayamos obtenido el quórum y que tengamos la posibilidad de tener un dictamen en mayoría, increíblemente la oposición con mayor cantidad de firmas, y hay otro dictamen del radicalismo PRO que lamentablemente insisten en seguir protegiendo a ese pequeño grupito de grandes empresas apoderado del comercio minorista en la Argentina. ¿Tutelar y de alguna manera amparar este tipo, digamos, de prácticas por aquellos oligopolios, oligosolios que usted anunció recientemente? Y bueno, ese proyecto que pretende el oficialismo no da por tierra con una gravedad tremenda que tenemos hoy en la Argentina. Y yo me pregunto siempre, ¿en qué momento en la Argentina, los argentinos, hemos permitido que se avance tan fuertemente en la concentración del mercado minorista? Imagínense ustedes que un litro de leche en la tranquera de un tambo cuesta 12 pesos poder producirlo, mientras que una empresa que se apodera de la compra les ofrece 9 pesos a los tamberos. Es ni más ni menos que decirles, señores, a partir de muy pronto estarán en quiebra, y de hecho se ve como en los últimos años han ido disminuyendo los tamberos de nuestra Argentina. ¿Entiende usted, como un estudioso del tema, de que esto ha sido en la medida en que el Estado se ha ido retirando y los organismos de contralor, al menos, sea por el cumplimiento del organismo de aplicación que no se dio o por la ausencia de una norma, que esto ha avanzado en este sentido? Esta norma va a exigir que el Poder Ejecutivo haga los controles. Y esperemos que así lo sea. ¿Por qué? Porque permite en uno de sus artículos que las asociaciones de consumidores tomen intervención para efectuar este control que el Estado, específicamente en este gobierno, en los últimos 3 años, ha abandonado el control de estas empresas. Así que el dictamen de la oposición, que hoy va a ser un dictamen de mayoría, yo espero que cuando llegue al recinto salga en las mismas condiciones que ha sido firmado hoy. ¿El dictamen del oficialismo anti-PYME? Yo creo que sí. Ellos abiertamente, cada una de las tomas de decisiones y de los proyectos que presentan en la Cámara, lo son todos para favorecer a las grandes empresas de la Argentina. Respecto de las góndolas, ¿cómo está advirtiendo que la letra fina? Ellos dejan liberado. La letra fina del proyecto que pretende el oficialismo sigue dejando liberado esta posibilidad de que un jubilado nuestro llegue hasta el final del pasillo del supermercado y tenga que agacharse para ver si hay un precio cuidado o esencial. ¿O no se respeta proporcionalidad en góndolas? De ninguna manera. ¿El dictamen de la oposición? 30% solamente para estas grandes empresas. De cada una de las góndolas, en todas aquellas grandes, pequeñas y medianas superficies. Exactamente. Entonces, cada empresa de esas puede tener no más del 30%. Deben respetar un 25% para las pequeñas y medianas empresas y un 5% para aquellas empresas que son parte de la economía familiar y de las regiones en el interior de la República. Bien, ¿qué es el punto que a ustedes les hubiese gustado incorporar y que de alguna manera se ha sido resistido? Es que la autoridad de aplicación, literalmente, como lo decía en una exposición el diputado Contigiani, lo sea desde la ley y no dejarlo librado a quien esté gobernando en algún momento.